Suscríbete a La Panterita. Aborigen. ¿Y Fede? Apuntalar el 11. El Chiqui Arce está muy conforme con el nivel de su equipo y solo piensa en potenciarlo para el juego ante Sol de América. Los cuartos, hoy es día de la Copa Paraguay. Se anuncian dos partidos. Libertad Luqueño y Tembetaré Tacuarí, ambos en Villa Elisa, 17:45 y 20:15 respectivamente. Honra a los Libertadores. En la fecha se inicia la Copa Libertadores femenina en nuestro país con cuatro partidos. Ferroviaria de Brasil con Sol de América, 17:30 en Para 1. Y Deportivo Cuenca con Independiente Santa Fe, 19:45 en el mismo escenario. En cancha de Nacional, en el Arsenio Erico, Cerro Porteño, Santiago Morning, 17:30. Y Yaracuyanos de Venezuela con el Kinderman Abaí de Brasil a las 19:45. Davis Vázquez, arquero colombiano de 23 años, jugó el sábado su tercer partido con la camiseta de Guaraní a nivel de liga. Fue titular en el triunfo del legendario frente a Sportivo Luqueño en reemplazo de Gaspar Servio. Lo importante cada día, trabajar lo mejor posible y nada, así ha sido la oportunidad y estábamos preparados para esa oportunidad, aprovechar al máximo. Sí, la verdad un poco emocionado cuando escuché la noticia de que me tocaba jugar, pero un poco triste a la vez porque la forma de que sacaron a Gaspar, entonces un poco complicado eso y nada. No, sí, concentramos ese mismo día juntos y todos, estábamos ahí charlando todo. El colombiano detuvo el penal rematado por Enrique Borja. Admitió que no vio el gesto de José Florentín, quien le indicó el costado hacia el que iba a ir el remate. Sinceramente, no lo vi. Yo estaba en pendiente de la pelota. Yo, pues ya pensaba antes que ya había visto parte de los penales antes del partido y todo, y sabía que iba a tirar ahí. Nada, sí vi la foto después, pero en el momento estaba concentrado que me tenía que tirar a mi derecha y gracias a Dios la oportunidad de tapar. ¿Sabías que el penalero de Luqueño era Borja? Sí, Borja o Gamarra que pateaba. Sí, Borja o Gamarra pateaba. El indio ganó un partido bastante sufrido y mantiene la diferencia de 3 puntos sobre su escolta Cerro Porteño. No, la verdad fue muy importante esta victoria y más de la manera que la conseguimos, sacrificio durante todo el partido, concentración. Entonces nada, muy contento con el resultado. Saludos cordiales a la audiencia de la 800 AM. Comenzamos esta programación de miércoles en un día difícil, en un día bravo, pesado por el incendio fundamentalmente en el mercado 4 ante la desidia general de las autoridades. Se perdió la fuerza de los jefes en los últimos tiempos en todos los estamentos. El fútbol no escapa a ello. Y esto que siempre ocurre, no es nada nuevo. Hace un siglo se incendió el mercado Guazú, que estaba en el centro, ahí por Palma, Estrella y no sé qué cuánto. Y a partir de ahí lo que se conocía como mercado Guazú se mudó a donde hoy es el mercado 4. Exactamente. Y imagínense ustedes, hace un siglo y seguimos soportando incendios de esta naturaleza. Es increíble cuando toditos sabemos cuál es el problema y la solución también. Lo mismo que ocurre en la Chacarita, lo mismo que ocurre en los asentamientos, en los bañados, lugares que deberían ser exclusivos para el agua, para nuestros ríos y nuestros arroyos. Sin embargo, por culpa de los políticos, los Wagner y compañía que siguen ganando votos y sus puestos para ganar sin hacer absolutamente nada útil a la República, seguimos soportando este tipo de situaciones. Familias enteras que invirtieron su dinero para tener algo de mercadería, buscando hacer buenos negocios a fin de año, se quedaron sin absolutamente nada. Era lastimoso, triste ver a señoras y señores quejándose
del incendio y de que se quedaron sin ningún botón para vender. Así que es una pena realmente lo que ocurrió y sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo porque esto no se va a solucionar. En medio de todo ello tenemos informaciones deportivas, obviamente. Hoy tenemos partidos, hoy se juega, por ejemplo, un campeonato, comienza un campeonato continental en nuestro país, nada más y nada menos que la Copa Libertadores de América, con un cuidado muy importante para los visitantes, porque tenemos que dejar una buena imagen pese a lo mal que estamos en todos los órdenes. Y el fútbol siempre suele escapar. Yo tuve la dicha de estar en la Copa Libertadores de América de Fútbol Playa, por ejemplo, que se llevó a cabo en el Yacht hace un par de años, y los que venían a competir no tenían la posibilidad de ver mucha miseria, porque estaban en el hotel, de ahí a la cancha, y algunos se escapaban, y entonces parecía que todo el país estaba en orden y en espléndidas condiciones. Porque eso es lo que se busca acá, en Venezuela, en Colombia, en todos los países donde se organizan eventos de esta naturaleza. Así fue hace 10 años, 20 años y ahora también. Se buscan todos los caminos ya como para que no se puedan divisar los inconvenientes, la basura y compañía, donde van a transitar los huéspedes que tenemos en este tipo de circunstancias. Es una mentirita que dura, ¿cuánto? 20, 25 días. Nos mentimos a nosotros mismos y dejamos una imagen más o menos llevadera para nuestros visitantes. Alguno que otro va a hacer alguna comprita, hoy no se puede ni ir a hacer la compra ahí sobre la calle Palma por la cantidad de rateros que existen, y seguramente los attachés que también existen para este tipo de circunstancias los llevarán hacia Villamorra, hacia los shopping, y por ahí parece que todo es un poquito mejor, más llevadero. Así que también esto ocurre en esta situación, pero sí tenemos que celebrar que todavía nos animamos a hacer torneos como el que comienza hoy justamente la Copa Libertadores de América Femenina con participación de los equipos paraguayos. Fede, ¿cómo está, Fede? Hola, Nico. Buen día, cordiales saludos para todos. Lo del Mercado 4 me parece se compara tranquilamente con la situación del fútbol paraguayo. Cuando hay un hecho de violencia, vamos a investigar los responsables, van a ser sancionados, va a pasar esto, va a pasar aquello. Una, dos conferencias de prensa, vamos a luchar por la violencia, y todo sigue igual. Así mismo. Entonces, exactamente igual. Las autoridades terminan siendo, me parece a mí, cómplices de todas estas situaciones. Inclusive el lunes poníamos también como ejemplo lo ocurrido con el tema de la cantidad de gente que hubo en el Defensor del Chaco para Paraguay Argentina y en la olla para Cerro Porteño Olimpia. Y digo lo mismo, si ya sabía que ahí iba a estar el problema, entonces ¿por qué no se tomó en cuenta eso? No se controló esa situación. Hacemos entonces remiendos. Claro. Remiendo aquí, remiendo allá, solucionamos un ratito y después verá cómo cuando vamos en algunos lugares va a tener visita, va a haber un cumpleaños de 15 y no totalmente hay condiciones de alquilar un local, entonces se pintan con cal las plantas, ¿verdad? Destruyen la planta y todo, ¿verdad? Ahí la vereda por y eso, toda esa cosa. Tomando como entonces referencia a estos ejemplos, yo sigo pensando que las autoridades terminan siendo cómplices de totalmente todas estas situaciones. De punta a punta. JJ Gómez, ¿cómo estás, Jota? Buenos días, Nico. Un saludo cordial para todos. Realmente un caos lo del mercado, que normalmente es para cruzar, y hoy nuevamente. Y yo quiero paralelizar con lo que dijo Fede con la etapa de campaña política de los municipios. Así. El recorrido en la costa del río, el recorrido en los barrios marginales. Las promesas que se van a solucionar y después otra campaña, la misma foto, la misma gente recorriendo con las calcomanías y el color de camiseta que sea, y el político ahí adelante y todo el mundo aplaudiendo, y después generalmente la albirroja, la misma cosa, sí, la misma cosa todos los años, y mujeres y varones pisando el barro y eso. Ya vimos en el incendio del mercado de abasto la denuncia, no, fulanito cobra 3.000 guaraníes por cada casilla, hay que pagarle 5 millones para comprar la casilla, y ahora la misma denuncia trae la, no, exactamente como el revendedor igual frente a la cancha, están ahí con permiso de alguien, es mentira. Que, y aparte, Nico, eso que yo siempre me quejo porque paso, ¿verdad? Sí. Cada vez le dan más espacios a la casilla y a la gente
el espacio que es de la vereda para caminar y de los autos para cruzar. Totalmente. Tiró así, por ejemplo, lo que era el lugar del auto, pusieron casillas. Yo me fui el domingo por ahí a La Olla. Y para un auto, ahora lo que eso debería ser para Ferreiro. Mario Ferreiro puso lugar para darle la casilla a los lomiteros. Y ahora, ¿qué pasa? Estacionan al costado de los lomiteros, sacaron la calzada que era para estacionar y ahora se estacionan en la calzada que es para pasar. Porque nadie controla el estacionamiento. Todo se compra y se vende últimamente. Una vergüenza como estamos. Es lamentable lo que uno cree que son autoridades, ¿verdad? Que no sirven absolutamente para nada. Y todo entra, por lo visto que una gente sana entra y se corrompe también demasiado. Pero pronto, si no es cuestión el sistema, Nicolás. Claro, es el sistema. O si no, no trabajas. Es saber cuándo nomás, si uno en 15 días, en un mes, el más inútil en un año seguramente, ¿verdad? Lo que pasó en Icuabolaños en el 2004 tuvo que haber servido como un ejemplo para mejorar la estructura edilicia de varios lugares en Asunción. Totalmente. Como premio a quien fue intendente en ese momento de Asunción, Enrique Riera, él siguió haciendo su carrera política. Ocupó 2.000 cargos del 2004 en adelante. No estoy diciendo que debe ir preso, pero en un país serio por lo menos debería ser investigado. Claro. Y por lo menos quedar fuera del mundo político. De ahí en adelante ocupó varios cargos. Totalmente. Hasta ministro de Educación llegó a ser. Sí. Voy a usar ese término, que me disculpe la gente, pero yo tengo hasta esa propuesta asquerosa. ¿Cuál? Si es que queremos mejorar las cosas y empezamos a investigar para encontrar culpables, nos vamos presos todos, no hay lugar. Es parar la moto y empezar a hacer las cosas nuevas, no dejar más que se corrompan las cosas. O si no, el sistema hace que hasta el más bueno vaya preso. Pero vos haces eso en el control de contrabando, te dicen, y se van y incautan todo lo que hay en Anahua. ¿Y cómo en Anahua llega el tienes que incautar lo que el que está trayendo en grandes cosas, no, claro, el que trae chiquitito? Claro, que pasa por río. Yo me fui a Anahua el otro día. Yo confieso que me fui. Me fui y es muy barato. La gente se quiere ir por eso, ¿verdad? Y yo voy a contar. El desodorante que yo uso cuesta exactamente la mitad allá, ¿verdad? No, menos. El desodorante que yo uso cuesta 29.000 acá. Y allá cuesta 7.000. El desodorante, 7.000 cuesta. Tres veces menos, cuatro veces. Tres veces menos. Y es la misma marca, es la misma que vos comprás en los supermercados. ¿Verdad? Cuatro veces menos. Sí, tres veces menos. 7 por 3, 21, 29. Prácticamente. Sí, casi cuatro. 7 por 4, 28, cuatro veces menos. Y de aceite ni hablar. Y de elemento para la limpieza, la misma marca que uno usa acá. El aceite de oliva es la mitad. El vino, no voy a decir la marca, ¿verdad? Que cuesta 45.000 guaraní acá, allá cuesta 15.000. La misma marca. Entonces es mentira. Yo le pregunté a uno, porque yo compré cosas y me llevó en su carretilla, me llevó hasta mi auto. Y le dije yo, ¿y no pasan ustedes a aquellos lados? No, de madrugada ya, todos los días ya. ¿Y por qué ahí no atajan? Y después cuando venía, último, Jota, para que te deje hablar. Cuando yo venía, delante de mí, ya conté, me parece, ¿verdad? Delante de mí venía un camión que tenía dos carrocerías, ¿cómo se dice, verdad? Esos triple ejes, esos gigantes. O asá. Hacia allí yoko. ¿Eh? No, sea allí yoko. Es el negocio. Y se veía todo ahí. Baje su vidrio. Yo no tengo el polarizado. ¿Verdad? Baje su vidrio. Policía, ¿verdad? Para ahí. ¿Qué lleva ahí? Y está permitido, Nico. El sistema está permitido. Claro. Ese es el tema, por ley no está permitido. Por un dinero, el precio no me acuerdo bien, Jota. Por un dinero X que vos comprás acá, ¿cómo se dice? Un pack de, no sé cómo se dice, un pack de papel higiénico, que no sé cuánto papel higiénico tiene, ¿verdad? Allá trae cuatro por ese mismo dinero. Sí. Impresionante, ¿verdad? Y el camión nos asa, la camión, hacia puta. Yo creo que tiene que ser así. Es como cuando hay accidente en una esquina y se pone un semáforo nuevo. No puede, pues,
castigarle a los que antes pasaron imprudentemente. Al que empiezan a pasar en semáforo rojo, a ese sí se le castiga, pero no le dejes pasar al que pasa en semáforo rojo porque antes se pasaba nomás luego. Hay que empezar a poner las reglas claras y castigar. El otro día, el accidente que vemos 100 veces, porque hoy por suerte, mira lo que digo, estoy mal hoy, ¿eh? Pero hoy todo el noticiero va a ser el incendio, pero normalmente de que nos sentamos hasta que nos vamos vemos accidente, muerte, garroteada y acuchillada. Sí. En vivo, y todo lo que pasa, porque ya no hay producción de imágenes. Hoy todos los noticieros son en base a los videos que se manda por WhatsApp. Ya no hay más producción de imágenes y eso, todo el video, todo el noticiero se habla de eso. Y el que le chocó, que vos dijiste, Cumbio desvió el... Claro. El bache. Lo primero que voló del señor fue su casco. Sí. Cuando cayó reventó su cabeza. Sí. Y el casco tenía la mitad nomás. No se pone porque no te obligan, no te enseñan, no está permitido. La moto, el delivery puede pasar en rojo, eso es normal. Vos ves, sí, viene uno y le deja pasar. En el mercado pasa lo mismo. Ahí donde es más popular hay menos control y se le deja hacer lo que quieren. Y ahí es donde más duro tiene que ser. Para mejor de la gente. Al principio va a molestar, pero para mejoría de la gente es donde más control tiene que haber, para que estén más seguros. O sea, esa gente que labura todo el día, Nico. Mi camino, yo puedo pasar las 4, las 5 de la mañana, las 6, voy hay por gente trabajando, sí. Gente trabajando, y esa gente, no es que pierde su sueldo de 3 millones, de 4 millones, pierde su capital, sí, que es lo que le genera el... Pucha. Impresionante es. Todos los veranos, noviembre, diciembre, enero, hay incendio en el abasto y en el mercado 4. La misma cosa. Y coste que te ganó, hay venta de bombas y eso. Así que nos espera otro incendio más. Bueno, señores, vamos. Intentamos hablar con Michel Sánchez para ver un poquito lo de la organización de los partidos de la Copa Paraguay y de la Copa Libertadores. Yo sé que es responsabilidad de la Conmebol, ¿verdad? Pero se trabaja pues en conjunto y se tenía que informar. Yo no sé si Fede, si vos ya supiste si va a haber público o no en los partidos de la Libertadores Femenina. ¿En la Libertadores Femenina? Sí. Se comunicó que va a haber público, la entrada gratuita, y se compra a través de la empresa que generalmente trabaja con la APF en cuanto a la venta de entradas. ¿Cómo se entiende eso? O sea, no es que se compra, se adquiere. Ajá. De manera gratuita la entrada, o sea, a través de un sistema informático ingresás, completás el enlace y allí se genera la entrada, pero no se abona, es gratuita, pero tenés que ir a la cancha mostrando el ticket a través del celular. Es decir, no es que vas nomás a la cancha, tenés que generar una entrada a través de una plataforma digital, eso para entenderlo bien. Bueno, hablando de celular, ahí no está nuestro WhatsAppero. ¿O se fue al incendio el WhatsApp? Después nomás. Es lo más probable que se haya ido al incendio. Y es lindo ir a ver, Jota, los partidos del fútbol femenino. Hay que ir a ver, apoyar a los equipos paraguayos. Hoy hay partidos de Copa. Hoy tienen un, ahí está un el buen jefe. Nivel. Jefe, ¿por qué se tiene que ir el WhatsApp al incendio? No, yo en serio digo, yo conseguí ese WhatsApp. Jefe... Libertad Luqueño es el primer partido de Copa Paraguay hoy. Y a segunda hora se presenta Atlético Tembetal, el único representante de la B, que continúa en competencia frente a Tacuare. Sí. La jornada se va a llevar a cabo en el Luis Alfonso Yani a partir de las 17:45 primer partido, a partir de las 20:15 el segundo partido. Michel Sánchez Alvarenga, ¿cómo le va, señor? Buen día. ¿Cómo estás, Nico? Un placer saludarte, mi querido hermano. Bien, Michel. Sabemos que tenés mucho trabajo, estábamos hablando un poquito para tener detalle nomás de la Copa Paraguay. Dos partidazos hoy, Michel. Sí, así tenemos dos partidos bastante interesantes el día de hoy, así que esta Copa fue creciendo de etapa a etapa en el interés de tanto del público también como, por supuesto, de los clubes que muestran eso poniendo sus equipos titulares para cada partido. Exactamente, Libertad Luqueño, por ejemplo, un partido espectacular, ¿verdad? Por todo lo que están haciendo estos equipos y por la necesidad de campeonar, es el objetivo, ¿verdad? Y Tembetaré Tacuarí, dos equipos que no sé si son sorpresa, pero que hicieron bien los deberes en todo el recorrido, ¿no? Sorpresa no, porque, bueno, Tembetaré fue un
fue un gran animador del campeonato de la B. Sí. Se quedó ahí en las últimas fechas, nada más, sin la posibilidad de pelear por un lugar en la intermedia. Y por supuesto también Tacuarí que llegó al gran sueño de poder volver a la División de Honor después de casi una década. Y eso te da la pauta de que no, de que son equipos que no están dando una sorpresa, así como muchos dicen, bueno, algo que se fue dando de manera natural y eso se fue viendo también en cada partido que han disputado en la Copa Paraguay. ¿Qué tratamiento hay para la presencia de público en estos partidos? En estos partidos todavía no tenemos prevista la posibilidad de ingreso de público. Todavía. Y recién para las semifinales. Resulta que en esta etapa estamos jugando en la cancha de Sportivo Luqueño, que las emociones todavía no tienen la posibilidad de acceso público a los estadios. Por eso que también en forma igualitaria he decidido lo mismo para el estadio de Sol de América. Empate y penales, ¿verdad? Directo, sin alargue. Sí, señor. Se dieron muchos partidos con penales este año en Copa Paraguay, ¿eh? Sí. Se tenían muchísimos partidos con penales. Sí, exactamente. Y el calendario, ya están trabajando, está en borrador ya el calendario 2022, ¿verdad? Justamente tu compañero cuando me dijo que quería hablar conmigo, le dije, estamos en una reunión de planificación y estamos justamente tratando el tema de los calendarios, no solamente de la primera división, sino de todo lo que es el espectro de competiciones del 2022. Ya dijimos cuando hablamos contigo, me parece que a principio de año, que el año que viene va a ser apretadísimo todo también, porque tenemos incluso partidos de clasificatorios para el Mundial de Qatar todavía. Tenemos todavía partidos de clasificatorios para el Mundial y tenemos también, aparte de eso, fecha FIFA durante el año, así que el calendario bastante apretado porque el campeonato mismo, el campeonato clausura, debe terminar incluso antes de lo que usualmente nosotros estamos terminando nuestros torneos, porque ya los jugadores deben quedar a servicio de sus selecciones los convocados para el Mundial. Sí. Michel, ¿cómo queda la Copa Paraguay ¿cómo queda la Supercopa si Libertad gana la Copa Paraguay y también termina siendo el campeón con más puntos? El reglamento de la Supercopa Paraguay indica que el equipo A es el campeón de la Copa Paraguay, el equipo B es el campeón entre la partida de clausura con mayor puntaje. En caso de que se dé esa posibilidad de que sea el mismo club, entonces el reemplaza al campeón, al Paraguay 1, lo reemplaza a Paraguay 2, es decir, el campeón de la partida de clausura con segundo mayor puntaje en el acumulativo. Si Sol de América gana la Copa Paraguay y pierde la categoría, juega la Sudamericana en el 2022, ¿no? No, un equipo que pierde la categoría no puede jugar la Sudamericana. Ni si es campeón. No, si es campeón sí, perdón. Si es campeón sí. Pero si es que si se da como se dio con Capital el año pasado, no. En la edición anterior no. Pero, perdón, entendí mal la pregunta. Sí, Michel, yo sé que es torneo Conmebol, pero en la Copa Libertadores Femenina sí va a haber ingreso de público que comienza hoy, digo, ¿no? Sí, ellos sí tienen, van a tener ingreso público, justamente ahora estaba mirando, esta mañana temprano estaba mirando la planificación que tienen con relación a eso, van a utilizar el sistema de carnet de hincha seguro también, de modo a eso te habilita la posibilidad de adquirir tus entradas. ¿Algo más que podemos apuntar a esta altura, Michel? No, estamos viendo todos los detalles para lo que resta del campeonato y también programando ya los partidos la fecha de los partidos de la promoción entre la primera división y la división intermedia y también ya la Supercopa Paraguay. Estamos practicando ya con eso. Michel, si por ejemplo Olimpia, Libertad, Luqueño terminan en posiciones de copas internacionales y en el primer, segundo y tercer lugar, en el orden que sea de la Copa Paraguay, en ese caso el séptimo con mayor puntaje acumulativo es quien va a la Copa Sudamericana. Es así para entenderlo, ¿no? Correcto, correcto.
Michel, ¿cómo está? JJ Gómez te saluda. Te quiero hacer una pregunta fastidiosa, ¿sí? Pero vos sabés, porque no creo que muchas veces ya charlamos, que nosotros queremos contribuir y nutrir sin maldad, como se dice. El tema del control de la altura del césped, que yo sé que es un trabajo que lo hacen, que van y miden ese día antes o el día del partido, pero el reglamento no avala que se pueda medir un día antes, y si el césped está 1 o 2 centímetros más alto, que no se juegue el partido o que se obligue a que se corte, porque una multa post partido es un retroceso para nuestro fútbol. La cancha tiene que estar, aunque esté mala, fea la cancha, tiene que estar cortito y rápido para nuestro fútbol. Bueno, te cuento lo que hemos hecho en la semana anterior. Con relación a eso, lo que vos me decís es muy, muy, varía demasiado entre cancha y cancha, porque no todas las canchas riegan con la misma cantidad, no todas las canchas tienen la misma clase de césped, la misma especie, el mismo suelo, todo es diferente. Sí. Entonces, un césped crece una proporción mayor a otro dependiendo de muchísimos factores externos. Entonces, lo que se hace es hacer la medición en el partido, justamente por eso, en el día del partido, porque es ahí donde se tiene la posibilidad de tener, digamos, la altura que tiene que tener la cancha para el partido. El fin de semana anterior me fui a una de las canchas que suele dejar bastante alto el césped, sí. Y eso se hizo a la mañana, y conjuntamente y con la buenísima predisposición de todos lo del club, se ha cortado, y me he quedado hasta incluso desde que se inició hasta que terminó el corte, ¿verdad? La mañana, sí. Y en la tarde tuvimos un partido que se jugó en una cancha así, con algunos pozos, que eso también se corrigieron algunos de ellos esa mañana, pero por lo menos ya teníamos el césped bastante bastante bien, sí, corto, de acuerdo al reglamento. Sí. Eso se hace. Bueno, pero al hacerlo en el día anterior no va a ser un trabajo real, porque no todos son iguales. No, eso quería saber, porque eso es importantísimo, ¿verdad? Que se sepa ese trabajo, porque pareciera ser, o lo que se ve de afuera, es que el día se mide y si está alto se multa. Pero el preventivo es el trabajo. Después hay un reglamento de mojar la cancha tantos minutos antes del partido. Algunos clubes pueden mojar más, pero no menos. Entonces la cancha con pasto corto, aunque esté mala, con lo que está reglamentado mojar, ya es un estándar para adaptarnos a la situación, ¿verdad? Porque es una inversión muy grande cambiar todas las canchas. Por eso quería nomás aclarar y ahora yo reforzar eso de tu trabajo, ¿verdad? De que el día de la mañana del partido se mide, y si hay que hacer cortar, hay que hacer cortar, ¿verdad? Para no tener más esos partidos con... Luqueño juega así, y el otro día el entrenador, que lo apreciamos y lo queremos mucho, su primera declaración en el partido con Guaraní fue: nos costó adaptarnos a la cancha rápida. Uh-huh. Y ellos usan así la cancha. 2 de octubre usa así, River usa así. Entonces, para unificar, ¿verdad? Para que progresemos. Claro, porque uno después, estos propios clubes, cuando hacen del local o de visitante, para el visitante en copas internacionales, se encuentran con ese problema ya, y ahí está la diferencia, que muchas veces nos cuesta mucho ganar en suelo extranjero. Sí, totalmente. Por ese motivo, ¿verdad? Michel, 2 últimas preguntas, una cortita que tiene relación con la siguiente. No te pido nombre, pero ¿quiénes son los que están reunidos ahora? ¿Qué estamento? El equipo de trabajo. Uh-huh. Y ahora sí la última. La elaboración del calendario de primera que están haciendo para el 2022 es en base a 12 o 14 equipos. No te voy a responder eso, pero estamos elaborando sobre lo que tenemos. Así que no sé de dónde salió 14. Ya me dijeron 16, ya me dijeron 18. No te puedo creer, Michel, que no me responda. No te voy a responder, amigo. No te voy a responder porque no tengo, o sea, sobre 12. Tenemos 12 equipos para el año que viene.
¿Pero escuchaste algún rumor, Michel? Por eso hablas de 16 o 18 equipos. 14, 16, 18. Todo se está diciendo, pero no sé, no tengo yo nada real sobre qué sostener eso. Son rumores, decía una música. Nosotros hacemos el trabajo, después compartimos de vuelta con las divisionales, con cada una de las divisionales, y de ahí vamos quitando lo que vamos a presentar ya para la aprobación del consejo. Michel, ¿Humaitá está en la C? Sí, primera C. ¿Y cuántos equipos hay en la C? En la C este año jugaron 13 y el año que viene van a jugar 12 porque claro, Capitán Figari tiene la penalización de un año sin poder disputar el torneo. ¿Y la B tiene 16? 16, jugó con 16, sí. ¿Y la intermedia tiene 18? 18 y ahora 16. Ahora serán 16. ¿Y por qué en la primera no se puede aplicar? ¿Es meramente por el reajuste económico, por el contrato televisivo, por la plata que entra? Porque a nivel torneo se puede jugar con más, y de hecho es más competitivo ahora cuando hay más equipos. Es una decisión que corresponde a estamentos más superiores, ¿verdad? Claro. No es algo que nosotros podamos nada más que proponer y aceptar y sí. Imponer incluso, ¿verdad? Una cuestión política que debe ser estudiada por el Consejo Ejecutivo para poder establecer ese cambio, ¿verdad? Michel, ¿12 o 14? La hora del partido esta tarde es 45 minutos más tarde se juega la partida. Un abrazo, Michel, buen trabajo. Mira que la paré con el pecho. Un abrazo, Michel. Abrazo. Muchas gracias. Ahí está Michel Sánchez, entonces, el gerente de competiciones de la Asociación Paraguaya de fútbol sobre estos temas. Yo me río, mucho. Pero me asusta su respuesta. Yo siempre digo, Michel Sánchez es, hay que aprovecharlo, porque tiene el training, tiene la experiencia, sí. Sabe mucho, estuvo en todos los ámbitos. El tema de programación, armar torneo, no es fácil. Tienen demasiados problemas, pero hay que aprovecharlo. No es fácil ponerle contento a todos. No, hay que aprovecharlo y armarle de mayor estructura. Para que no dependa solamente también de una o dos personas, ¿verdad? Porque no pueden con todo. Pero me asusta su respuesta. Pero es la solución que tienen. Claro, pero él aclara que, por supuesto, el tema de la cantidad de equipos ya no es una cuestión que depende de él, que ya depende de otros organismos. Claro. Que, por supuesto, si el día de mañana le llaman y le dicen, mira, tenemos que organizar un torneo de primera con 18, claro. Él lo va a organizar. Totalmente. O sea, no depende de él. Pero a lo que voy es, me asusta su respuesta. ¿Por qué? Porque no puede ser que en noviembre no sepamos con exactitud cuál va a ser la cantidad pero de equipos en primera el año bien, que viene. Está bien, pero ahí es donde yo digo no, lo del semáforo. No es dependencia Fede. Suya. Claro, ah, claro. Ahí es donde yo digo lo del semáforo. Porque si no, nadie nunca va a salir a hablar y a proponer un debate, porque si no, siempre le damos, está todo mal hecho. Pero entonces, claro que estaba todo mal hecho, o está todo hecho arremiendo como claro. Se puede. Entonces, o estaba todo bien hecho hasta ese techo. Ahora, hagamos un piso más. O sea, al hacer un piso más, se abre y ellos también se abren para claro. Tratar las posibilidades. O si no, siempre se corta el tema de cuando es la ignorancia, pues cuando vos no sabes ya no hablas de lo que no sabes. Entonces, si no se propone y no vemos el pro y la contra de lo que pueda pasar, no vamos a poder llegar nunca a ese segundo piso. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero ese cambio tenés que hacer en enero para enero del siguiente pero año, no en noviembre y lo arrancamos un torneo con no se 20 hizo. Equipos. Algún día hay que empezar. Está bien, pero insisto, esa bien. Debería ser la planificación para el campeonato 2023, ahora no para 2022. Yo me pongo del lado del dirigente y vos periodista. ¿Y por qué no me propusiste eso hace 2 años? Ahora te acordás, como el incendio, ahora te acordás y decís, ¿por qué no se controla? ¿Por qué no me propusiste hace 2 años? Entonces, todos tenemos una culpa. Entonces, vamos a proponer algo hoy para que dentro de 2 años, cuando nos digan eso, pero no, hace 2 años venimos hablando. Hace años, Jota, que nosotros por lo menos aquí... Mira que yo no, los 16, 18 equipos nadie pedía hasta el año pasado que empezamos a hablar. Yo los escucho desde el 2019, cuando aún no estaba con ustedes. Y en los debates se planteaba siempre esa cuestión de por qué no totalmente. Tener una mayor cantidad. Entonces, yo ya lo pasó, repito desde ya que, pasó el tiempo. Desde que estoy en la mesa con el profesor Carlos Quise, 2007, 2008. Cínico, de esa sí. Vez nosotros escuchamos ya que él decía eso. Y a lo mejor él ya escuchó eso en los 80, en los 90. Claro. ¿Verdad? Es que insisto,
Eso no está mal. Lo que yo no comparto es que en noviembre 2021 no sepamos cuántos equipos van a arrancar el torneo en febrero 2022. Eso nomás. Si vos me decís, vamos a planificar el 2023 con 20 equipos, aplaudimos. ¿Saben cómo? Genial, ¿sabes vamos a trabajar cómo en base a eso? Lo hubiera preguntado ahí al final si está haciendo un plan A y un plan B. Sí, lógico, por eso sí. no fue contundente con los dos equipos. Así lo hubiera preguntado y a lo mejor ahí me respondía, ¿verdad? Totalmente. Pero ahí a lo que voy es, Fede, que ahí otra vez el tono de la pregunta o del debate es encontrar la respuesta contundente del que no hizo para que vos te quedes diciéndole, ahí está la culpabilidad. O sea, yo por eso siempre digo, a los dirigentes también hay que ayudarle y conquistarle. Porque cuando a vos te toca tomar decisiones, hay veces que hay un lugar donde vos bloqueás. No podés escuchar 500 propuestas de 500 personas. Entonces se bloquea. Se bloquea. Y más cuando el debate es atacando y no conversando. Pero no digo que sea nuestro caso, sino que digo el caso bien. Globalizado en todo. Está bien, está bien. Entonces hay un lugar donde hay que hacer ese caminito de a poquito, ir mostrando los pros. Sí. Y ellos te van a ir mostrando lo contra. Nosotros hablamos con Garceta y le preguntamos por qué el torneo no es de enero a diciembre. Y económicamente no alcanza. Hablamos con Cabral, de Fernando, dijo lo mismo. O sea, ellos en su zapato no le alcanza. Está mal, está mal. No conviene, no conviene. Pero si vos estás ahí, a lo mejor harías lo mismo que ellos. Porque es la situación. O sea, yo quiero ganar 100 palos al mes, no me alcanza, no tengo. Entonces, si ganas uno, tenés que arreglarte con uno. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación. Entonces, lo que hay que buscar es el camino para llegar a ese segundo piso, como siempre digo, y no... porque si no, los de allá, ¿para qué te van a dar respuesta para que nosotros comamos en la prensa? Si nosotros abarcamos el debate solamente buscándole la culpabilidad, no te van a dar respuesta. Mira, yo entiendo el punto, Jota, yo entiendo y respeto, pero a lo que voy nomás es que a mí me parece que estos temas desde hace rato se hubiesen tocado. Totalmente, ya pero sé, no se tocaron. No se hizo, o se ¿sí? tocaron y no se quedó ahí a media. No se hizo, pero a lo que vamos es, planteándolo de esa manera, es como que parece que tenemos una dirigencia amateur a la que hay que ir mostrándole el camino. Bueno, yo conozco de la dirigencia, pues te digo, no tenemos una dirigencia amateur, tenemos una dirigencia nueva, que viene con ideas completamente y cultura y crecimiento y hábitos completamente distintos a los experimentados, que son unos monstruos, pero en otra época. Sí. En otra época. Vos no ves hoy en el Barcelona que anda mal y Laporta entra al vestuario y dice, váyanse toda la miércoles o hay 50 millones más de guaraníes, ¿no? Sí. Cambian el director deportivo, cambian la masía, cambian lo que tienen que cambiar, cambian el proyecto de compra de jugadores, qué sé yo. Cambian proyecto. Entonces, nosotros todavía seguimos con esa. Los equipos que su presidente están en otra cosa, ese año le va mal. Una transición. Entonces, hoy vemos muchos presidentes nuevos que vienen con una gran idea, que de hecho le va bien un par de años y después se terminan acomodando al sistema. Pues ese sistema es el que hay que cambiar, porque vos no podés tirar a la basura toda la trayectoria de los dirigentes grandes, porque saben, y hoy se está jugando en su sistema, entonces las decisiones que toman están bien en base a ese sistema. Tipo que hace 20, 30 años están, claro que saben. Lo que hay que intentar es mezclarse, como la empresa chiquitita de papá, ¿verdad? Hay que empezar a meterle la despensa y el autoservice. Sí. ¿Verdad? Hay que empezar a meterle a la despensa también el caramelo, el chicle en el mostrador, ¿verdad? ¿Por qué el súper te pone el caramelo, el chicle en el mostrador? Hay que empezar a los que vienen de abajo meter la nueva forma. Saber hacer la combinación. Claro, porque los que saben son ellos. Uno puede atropellar porque yo soy el que sé porque soy nuevo. Vos sos nuevo, yo tengo 30 años. O sea que es un trabajo de transición. Solo que me parece un proceso muy lento nomás. Que yo sé que va a ser lento, pero acá en el fútbol paraguayo, con la gente que tenemos, se vuelve más lento aún. Pero sí, en algún momento tenemos que comenzar. En América, en algún momento tenemos que comenzar. Europa ya no, en Europa hace 30 años ellos ya tenían directores deportivos. Nosotros hoy recién tenemos y hay algunos todavía no sabemos cuál es su función. Entonces, nosotros siempre estamos 20 años atrasados. O sea, a eso vamos a llegar dentro de poco. Hoy acá en Sudamérica ya hay manejos
de jugadores e instituciones que antes solamente vos veías en Europa. Nutricionista, fisiólogo, un montón de cosas, pero eso ya existía ya. Entonces, a ese camino es lo que tenemos que llegar. Y ahora alzaron, no lo nombro porque mil disculpas, en el Twitter, alzaron una foto Cerro contra River Plate, los dos capitanes, Carlos Gamarra y Carlos Sanabria. Carlos Sanabria Popeye, capitán de River, Carlos Gamarra, capitán de Cerro. Historia del fútbol paraguayo, creo que se llama la cuenta. ¿Viste la cancha? Sí. La cancha. Bueno. Vos te vas ahora mismo a un partido de segunda de ascenso, esa cancha. Sí, sí. Te vas ahora mismo a un partido de liga, esa cancha. La cancha de Libertad en los 90 no está en muy buenas condiciones. Bueno, también. Pero mira lo que es por ahora. Por poner un ejemplo, hermano. Ahí progresamos, pero el resto, sí, las ligas siguen jugando en ese nivel de los 80. Y es completamente otro deporte, es otra cosa. Y vos mirás la tercera de ascenso de Holanda y la cancha es la cancha de clubes privados de acá. Y lo que marcás, Jota, siempre mismo, de las formativas, inclusive cuando hablamos con entrenadores, le insistí sobre el tema de salir jugando, por ejemplo. Claro, imposible en esas canchas. Y Gamarra, Chiquiarce y compañía no crecieron con esa... No. A ver, ellos crecieron en peores condiciones. Hoy en día mejoró algo seguramente, pero muy poco. Pero aún así, ellos crecieron mejoró en mucho, pero pésimas son condiciones. Cinco o seis equipos. En cuanto a los lugares de entrenamiento. Sí. Ayer hablamos con Gustavo Florentino en el programa de Rock and Roll y él hablaba de que el clásico rival, el Náutico, está en la B. Ellos quieren que ese clásico sea en la A, ¿verdad? No quieren bajar, decía. Y que nosotros acá nos cruzamos porque el predio de entrenamiento de ellos está al lado del nuestro. Y también el del Santander, creo que es otro equipo grande ahí de la zona de Recife. Uh-huh. Y el predio de entrenamiento en las imágenes que mostraba el Carde, Nico. No, el CARD es su excelencia, o sea, claro. Digo nomás en el sentido, realmente está entre los mejores de América, eso lo dicen todos los que vienen, pero es esa imagen, sí. Entonces estamos hablando de tres equipos en Recife, dos de ellos, uno Santander, no sé qué, que yo nunca escuché, el Náutico no sabía que era de Recife, y el Sport Recife que hoy le damos más pelota porque estaba Gustavo. Claro. Esos tres equipos tienen esa estructura que acá tienen tres o cuatro equipos de primera nomás. Estamos hablando del club número 40 de Brasil. Está en primera, cierto, pero lo que están en la B, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, el equipo donde está Gustavo, Mourinho, que están en la B, están otra vez por delante de estos equipos por Recife en la historia. Sí. O sea, es un club número 40 debe ser. Y tienen esa preparación. Entonces, ¿cómo no van a formar jugadores? ¿Cómo no van a ser más competitivos nosotros si nosotros todavía dependemos de los 5 o 6 equipos que acá te dan una estructura? Aquí ya encontraron la solución para los 16 equipos. Se mantienen los que iban a bajar. Claro. Suben los 4 de intermedia, incluido Ameliano. Y en ese caso, Itapuense pasa a jugar la intermedia. Itapuense que había perdido el repechaje contra Martín Lesma. Entonces mantenemos 16 en primera, pero 16 en intermedia. Un saludo a la persona que me pasó esta propuesta. Eso mismo. En defensa, no sé si puedo decir su nombre, por eso nomás no. En defensa de Michel Sánchez, él se está moviendo en base a lo que le... No, que por supuesto. Que cambiar, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Si él recibe un telefonazo y se aprueba a través del Consejo Ejecutivo, no hay caso. Yo te voy a decir en una forma y con mucho... como se dice siempre, con la forma de buscar solución. Ahora ponete en el zapato del presidente de APF, que voy a tener el contrato firmado. La televisación te paga por un monto que vos repartís en los clubes de tu asociación, de acuerdo al ingreso que tuviste por tu espectáculo, que era por 12 equipos. Sí. ¿Verdad? Ese mismo monto es un contrato firmado, ya está. Vos decís, no, que se negocien. No, así no son los negocios. No, está hecho, es un negocio, no es que, que vivo, que... No, son negocios, porque gracias a eso hay plata en el fútbol y vivimos todo gracias a eso. Entonces, eso ya está firmado. Entonces, vos decís, yo quiero levantar 16 equipos. Bueno, levantemos 16 equipos. Cerro, vos vas a cobrar menos ahora. Guaraní, vos vas a cobrar menos. ¿Por qué? Porque hay que repartir. No, dale 1.200.000, 1.100.000 también a los clubes que suben. ¿Y de dónde sacamos la plata? Si el negocio no está. Entonces, también hay que ponerse de ese lado para proyectar para más adelante. Claro. Porque hoy no se puede. ¿Quién va a resignar a que repartamos con 4 equipos más y nos dividimos y tenemos que resignar 200, 300 mil dólares cada uno para que le toque a ellos que ahora recién se le antoja subir a primera? De hecho que... No, es muy fácil el tema. Ese fue uno de los problemas. No te va a pagar más porque te tienen que pagar más si el contrato está hecho. Yo hice un contrato, claro. Pero ese fue uno de los problemas...
que más se remarcó a lo largo del tiempo, en los últimos años. La cuestión de, si subimos a 14, tenemos que o dividir el dinero o conseguir más. Y ahí está la proyección de negocio a largo plazo. Así con mismo. 14 vamos a conseguir más, sí. Pero no hoy. Pero más adelante. Con 10 no es avance. Y con 12 más o menos. Con 12 sería volver a la normalidad. Claro, pero algo hay que hacer. Como espectáculo sí es, porque ahora vos esta fecha tenés y no hay ningún equipo que juegue por puntos para la promoción del próximo año. No, yo digo... Todos juegan por algo, entonces como espectáculo funciona, claro, pero como producción de como jugadores competitivos no. No. En esta recta final del torneo todos los partidos son apasionantes. Claro. Por más que la gente diga, 12 de octubre River no va a jugar. No. A muerte, claro. Con ese ritmo vamos a encontrar más pronto jugadores de 27, 28 años que tienen que colgar los botines porque no va a haber lugar. Y totalmente. Y no hay lugar para los juveniles. Los claro. Juveniles hoy, si uno empieza a mirar bien, los que están bien preparados, llegan a reserva, no tienen chance. Por ejemplo, en Soldamérica, los que el año pasado ya tenían 19, 20 años, no entran más en el sub-19, tienen que pasar a la reserva. En el plantel de primera no tienen espacio para jugar, se le termina prestando a la B, a la C, a la A. Vos prestaste 30 jugadores. Sí. Vamos a poner que 50 jugadores de todos los planteles de los 10 equipos de primera, de Cerro, de Olimpia, de Libertad, de Guaraní, de Sol de América, el goleador de colegiales, por ejemplo, que subió colegiales, su 9 es un chico de Sol. No me quiero equivocar el nombre, Omar Fernández creo que... Fernández es uno, bueno, pero el 9 es Fleitas. Claro, el goleador. Fleita, pero el Fernández el, sí. El Toledo de colegiales, porque Fleitas es el da Costa. Sí. El trabajador, el que si te falta te va al mazo, es Fernández. Fernández que ya había jugado en primera. Sí, que jugó. Bueno, él por ejemplo se fue a colegiales. Así se van 50 jugadores. De esos 50 jugadores, uno, dos o tres nomás son los que pasan el filtro siguiendo con un trabajo de primera división para hacer una transición de juntar minutos y volver a un equipo de primera. La otra gran mayoría, por la circunstancia de la diferencia de categoría, entran a laburar, a estudiar, y empiezan a entrenar al nivel de la B, solamente a la tarde, con otros niveles de preparación, y a la larga se hacen jugadores de B o de intermedia. Entonces vos vas perdiendo. El filtro te hace perder jugadores por la falta de herramienta, por la falta de oportunidades. Si vos tenés, como pasa en Argentina, Godoy Cruz, Lanús, Tigre, Talleres, un montón de clubes, el que no entra en Boca, Cuba, hoy está en la selección, él no daba talla en Boca, se fue a Talleres, fue figura en Talleres, vino a la selección, se fue a Francia. Si no existía Talleres, o Talleres era un equipo de la B como acá, Cuba iba a ser un jugador de intermedia. Sí. No por su rendimiento, sino porque su proyección en los lugares donde estaba no te da. No te da. Para seguir creciendo. Entonces, siempre salen 3, 4, 5. Pero la fábrica se achica. No es fácil la solución. No es fácil la solución. Y no es a corto plazo tampoco. Tampoco. Pero bueno, vamos a seguir con este tema en un ratito. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver en un ratito más. ¿Sí? Con Cristian estamos. Y ya volvemos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad. Con Itaú Ahorro Programado podés ponerle fecha a lo que te propongas. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. T
¿Tenés un imprevisto? Una tarjeta de crédito te puede ayudar. Además, tenés promos todos los días en tus comercios preferidos. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción, pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol. Con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado. Para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores. Azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo, ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Hierba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cerdón capií. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Quieres invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Muchas gracias a los compañeros y amigos de la Conmebol, a Yuli, que nos trajo, Yuli Cáceres, querida amiga, nos trajo entradas para asistir a los partidos de la Copa Libertadores femenina, que comienza hoy en nuestro país. Así que vamos a sortear, vamos a poner a disposición de nuestros oyentes que pueden decirnos por WhatsApp si van a llevar las entradas, repito, para los partidos de hoy del campeonato. Y acá ya tengo el WhatsApp, ya voy a leer en un ratito. Me estaban boicoteando Federico y Germán Tilner, así que escondieron de mí el WhatsApp y le acusamos de balde a Palacios. Perdón, Palacios, porque él no llevó el WhatsApp. Así que vamos a darle cabida también a los whatsapperos que están igualmente participando como siempre. El 466 dice, yo les sigo a JJ donde sea. Candidatate pues a algo, a PF o lo que sea, dice Carlos RJ. No, gracias. Gracias, Carlos. No, ese es nuestro lugar. Esto hablan del incendio, de los bomberos. ¿A qué hora este? ¿A qué hora fue este? ¿Qué pasó, amigo? No, que continúa el humo en la zona del mercado. Aquí ya recibimos las entradas, los que quieran anotarse vía WhatsApp, 25 entradas. Voy a contar un poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ahí está. ¿Puedo ver uno? Para confirmarnos algo, Nico. Uno nomás quiero ver. Acá todo se dice al aire. No, una cuestión interna nomás. 25. No tiene costo, lógicamente, así que... Estas entradas son para el Manuel Ferreira. Aclaremos, en el Manuel Ferreira juega Sol de América. 17... Para el Manuel Ferreira. Para el Manuel Ferreira, sí, aclaremos. Sí, hay que aclarar. Entradas para el Manuel Ferreira. Cerro Porteño juega en el Arsenio Erico. Cerro juega en Cancha Nacional. Estas son entradas para ver a Sol de América, que va a jugar hoy su primer partido. Sol de América va a enfrentar a Ferroviaria de Brasil, último campeón de la Copa
Libertadores femenina. Importante aclaración para aquellos que nos están escuchando. Bueno, así que esperamos la participación de los oyentes que quieran ir a acudir a estos partidos de la Copa Libertadores de América. Estamos esperando por el técnico de Guaraní. En un ratito vamos a conversar con Fernando Jubero, el director técnico del equipo aborigen. Capo J, ayornarse y prepararse para el mundo actual, de eso se trata. Incluye periodistas también, por eso Nico cuando critica por todo, le pregunto por qué él no trabaja en CNN, dice. Yo nunca me dispuse a trabajar en televisión. Siempre me gustó más la radio y el diario. No sé, nunca me propuse. En una oportunidad, te voy a contar una infidencia, me llamaron de Canal 9 y me fui y yo relaté aquel partido Paraguay-Holanda, amistoso, que perdimos 5-1, creo. 5-1, el gol de Jorge Campos. Exactamente. En Eindhoven, el amistoso, sí, antes, sí, de Francia, sí. 98 fue. Yo relaté ese partido, ¿verdad? Que era una prueba para quedarme, ¿verdad? Porque mi comentarista era JJ Bernabé, perdón que lo mencione. El maestro. Y él ya sabía, lógicamente, como yo era como periodista, bueno, malo, regular, él sabía todo, ¿verdad? Pero los que me iban a contratar querían que yo tenga la prueba en Canal 9, ¿verdad? Entonces yo relaté ese partido. ¿Qué año fue, Fede? 98. Sí. ¿Y después qué pasó, y Nico? Entonces terminó el partido, me fui yo a mi casa y después me llamó JJ y me dijo, acá los jefes se quedaron, palabras textuales, los jefes se quedaron muy contentos con tu trabajo. Muy buen trabajo, están muy satisfechos con lo que vos hiciste y ya depende de vos para que te contraten. Si vos decís sí hoy vas a venir a firmar tu contrato. Pero, siempre hay un pero. No te tenés que ir al mundial. Claro, porque eso significaba, porque quedarse aquí, quedarme a transmitir acá los partidos. No te tenés que ir al mundial. Y ¿qué querés? ¿Asado o tortilla? Ya saben cuál fue mi decisión, ¿verdad? Conocí Louvre, conocí el Pont de l'Alme, donde falleció desgraciadamente Lady Di. Subí a la Tour Eiffel, subí al Arco de Triunfo, caminé por los Campos Elíseos y no me arrepiento. Así que prioricé eso. Nico, yo me acuerdo de la época de Caritas cuando yo me empezaba a ir. Y yo digo lo que escucho nomás de lo que decía la gente, ¿verdad? Después hay estilos y estilos y estilos, y después de eso también está quien es el mejor, el número uno. Pero el comentario que a mí se me quedó de aquel momento, aparte de que me retabas todo el día, era Nico e Argel. Pero lo más audible en radiofonía, en transmisiones, son Nico Ledesma e Israel Pérez. O sea, ahí decían, ¿verdad? No te voy a decir quién dijo, ¿verdad? Ese era. Y a mí se me quedó eso, ¿verdad? El término del más audible. Pero después cada uno tiene su estilo y uno es mejor que otro. Sí. Y en relación a lo de la CNN, yo vi varias veces CNN, suelo ver hasta ahora. Y los periodistas que están ahí no son, para mi forma de ser, no son el top, ¿verdad? Puede ser una cadena internacional que no voy a desconocer. Pero hay algunos que hacen contacto y que son corresponsales, digo, en otros países, y se estrancan muchísimo. Les cuesta hilvanar dos líneas de comentario, por ejemplo, sin trancarse. Hilvanar. Hace mucho no escuchaba la palabra. Sí. Claro. Yo no sé si ustedes ven CNN. A veces cuando hay algún acontecimiento bueno o feo en cualquier rincón del mundo, yo pongo CNN para ver si muestra o no. Y yo suelo quedarme ahí media hora, una hora, hasta que van a otra situación y cambio generalmente a TN de la Argentina, que también suele hacer enlaces internacionales. Yo me acuerdo, pero Nico, para te decir, mira un poco, que los periodistas, Sani es muy buena. En el año 2000, en la previa de la Copa Libertadores, te vi frente a la estatua que hoy en día ya no existe, que estaba antes en San Martín y Ciudad Ayala, haciendo informes, sí, para PSN.
PSN. Exactamente. 2000 o 2001 fue. ¿Tenía Copa Libertadores o eliminatoria era? Pero tenía eliminatorias y Copa Libertadores. Sí. 2000 y 2001. Y cuento más, ya que me tentó, ya que me tocó, o sea, la oreja. Ya tuviste Nico ahí. Por eso. Ya que me leía tocó, a Nico haciendo un copete ahí, sí, con el ya que fondo me tocó, de la estatua. ¿Y sabe por qué era? Ya que me tocó la oreja este oyente, con todo respeto, digo, ¿verdad? No me molesta ni nada. Yo hice el copete justamente por copete? Paraguay para la Copa Libertadores de América. Y eso fue. PSN. Exactamente, estuve ahí haciendo mención de la de cómo llegan los paraguayos a, claro, porque, a esa edición. A esa edición, porque teníamos que hacer, pues, delante de la estatua o de San Martín o del Mariscal López, que estaba allá en, que se llevó allá en la costanera. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Así ahí, y nos fuimos Mariscal ahí. López y General Santos. Claro, nos fuimos ahí con el camarógrafo y yo hice la presentación. Y, pero después nunca me tentó. ¿Qué para seguir el hilo nomás, ¿qué es copete? Nosotros periodistas ocasionales, ustedes son maestros. ¿Qué es copete? Siempre escucho copete. ¿Copete o stand-up? Stand-up es el término más chuchi. Sí. Es cuando te pones frente a la cámara y hablas. Para simplificarlo, esa es la explicación más simple. Cuando presentas un material, cuando haces mención a algo. ¿Eso es en escrito también o es en reporte nomás? No, en escrito también. En escrito el copete es el inicio de la nota, la presentación. Ahí, bajo el no título. El título, el bajo la el parte título. Que está remarcada. La introducción. La introducción, sí. La parte que está en cursiva, negrita o con otro color. Yo quiero aprender a escribir, Nico. El resumen, sí. Que generalmente tiene el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, que son las cinco respuestas que siempre se llevan en cuenta para contar una noticia. Yo sé escribir, ¿verdad? Quiero aprender la técnica de sí, de yo te escribir. Puedo enseñar, pero un día nomás. No, y no, tiene que aprender. Lo mismo que le diga a un futbolista, yo te voy a enseñar a chutar un día nomás. No, yo un práctico, Nico. Yo quiero no enseñar la facultad, pero un día nomás de periodismo. No, ese es castigo reto. No, pero me voy a plaguear. Gusto, no, me voy a no, 5 horas de plagueo. Yo no le veo a Nico enseñando. Sí, no, con regla y todo. Ya al aire digo, enseño. Al aire digo. No, no, claro, pero... No, está bien, pero no le veo enseñando. En un día no enseña. Con los regímenes que hoy se llevan en cuenta para... realizar más, un curso y compañía. Nosotros llegamos a la radio con el profe Kise, ¿verdad? Uh-huh. Matador, Bobby Espínola, y voy a contar ahora, y Héctor Blanco, hasta el estacionamiento. Héctor en el estacionamiento dijo, no, yo no, se dio la vuelta y se fue, no se animó. Nos íbamos con un programa que se llamaba Cosas del Fútbol, ¿verdad? Que queríamos hacer ahí y traerle a los muchachos para hablar. Y la primera semana ya dijimos, bueno, vamos a hacer un asado, sí, pero a ese Nico no le vamos a invitar. Sí, al tobillo no daba Nico de entrada, era. El 360 dice, hola, buenas tardes. Yo sigo creyendo que alguna vez habrá periodistas deportivos que hagan investigación sobre el mundo del deporte. En Brasil la prensa publicó los acosos que hacía el presidente de la Confederación de fútbol, y el día después el presidente tuvo que renunciar, dice este amigo 360. Es cierto, yo leí también ese documento. Pero eso es periodismo de investigación. No es deportivo, o sea, no. Es alguien que sabe de investigación. Sí, vamos a la pausa, ya venimos en un rato. El mejor equipo, Unión Fútbol Club. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores. Guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Tocá el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya. El placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la yerba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones. Anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoíris Pay.
¿Querés ahorrar? Con una tarjeta de crédito Itaú podés hacerlo, aprovechando las promos que tenés los 365 días del año. Solicita la tuya en www.itaú.com.py y en la parte de productos, opción pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la SUV de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingrand GS y la Ingrand X7 Sport. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Imperdible Cyber Day en www.tupi.com.py. 1, 2 y 3 de noviembre, 3 días de descuentos inigualables. Únicamente en tu mejor tienda online, Tupi. Descubrí y disfruta el mejor precio garantizado, con exclusivas ofertas y ventajas únicas a través de la web. Haz tu pedido online, ahora más fácil que nunca. Nuestro sitio web Tupi es el único que te da la posibilidad de hacer tus pedidos desde 2 hasta en 15 cuotas, al contado y en todos los medios de pago, en menos de 30 segundos. Y además, con tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria, aprovechar los descuentos al contado y pagar hasta 10 cuotas sin intereses. Con todas tus compras participa al sorteo de la fabulosa 4Ranger 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Vamos al informe de Fede del básquetbol, ¿verdad? Sí. Vamos. Se jugó ayer la primera final de la Liga Nacional de Básquet. ¿Entre? Entre Libertad y San José, victoria de San José en esta primera final. Es al mejor de 5. Así mismo. Vamos a escuchar, Cristian, el informe de Fede. Deportivo San José venció 89-79 a Libertad en el primer duelo de la serie final de la Liga Nacional de Básquet. El partido se disputó anoche en el León Condú. La primera mitad terminó a favor de los gumarelos por 46-37. En la segunda parte del encuentro reaccionó el equipo santo, teniendo como principal figura Ramón Bebencho Sánchez, quien se convirtió en su mayor encestador con 25 puntos, producto de 8 dobles y 3 triples. En Libertad se destacó el interminable Javier Martínez con 26 puntos. El segundo cotejo está marcado para el viernes en el polideportivo del Club Libertad. La serie se desarrolla al mejor de 5. Volvemos. Hoy tenemos Copa Paraguay, como ya dijimos. Hoy tenemos Libertad Luqueño. ¿Puede ser un partidazo, JF? Partidazo. Por el mensaje de Libertad, de que dijo que quiere esta copa, porque esta copa le va a dar una copa más en el año y una posibilidad de disputar otra copa más en el año. Y quieras o no, jerárquicamente, si llegas al éxito en todo, decís, ganó 3 copas en el año. Sí. Entonces tiró toda la carne al asador para la Copa Paraguay. Y para el luqueño también es una posibilidad de Copa Internacional, ¿no? Luqueño puede ser internacional, claro, si gana estos 3 partidos, de cuartos de final en adelante, claro. Eso independientemente a cómo termine en esta parte final. Recordemos que hoy está en zona de promoción. Solo que Luque, y también le pasa ahora a Libertad, se encuentran en una situación de domingo, miércoles, que no estamos acostumbrados. O sea, sí. Luque no puede tirar toda la carne al asador en este partido y jugar la siguiente fecha de gastado, porque Luque pierde y gana River y queda 4. Está a 7 ahora. Si Luque pierde, sí, y gana River, queda 4. Sí. Y ahí la esperanza de River. Ahí estás a 4. Sabes que te tropezas una vez más y te comes. 4 con 3 fechas por disputarse. Claro. Sería después de esta. Sí. Y en cambio, Libertad también entra en una situación que justo tiene Copa Paraguay, pero tiene Guaraní, que es el punteo del campeonato. Sí. Y es muy difícil repetir equipo. Vemos muy pocas veces que se repite en equipo, ¿verdad? Así domingo, miércoles. Profe Jubero, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un saludo para ti, para Messi y para toda la audiencia. Nicolás Ledesma le saluda, profe. Yo quiero comenzar esta nota con usted agradeciendo su tiempo de una manera atípica. Y le quiero, sí, decir, ¿qué es lo que a mí me gusta de su equipo? ¿Le parece? Sí, sí, excelente. El rendimiento uniforme que están teniendo todos, que es lo que siempre yo percibo, ¿verdad? Que suelo
hacer un paralelismo con un estudiante que comienza en febrero sus actividades y en el examen final debe tener su máximo rendimiento para pasar de grado, como decimos acá, ¿verdad? Sí. Y entonces, eso yo estoy viendo en Guaraní ahora, con algunas sorpresas muy agradables, y a lo mejor está mal dar nombres, pero yo lo voy a hacer, como el de Chelito, por ejemplo, que a lo mejor muchos nos apostamos en él, en principio como para ser titular, pero fue una pieza determinante dentro de ese engranaje de Guaraní. No sé si comparte conmigo, profe. Sí, la verdad que como tú muy bien dices, nosotros somos un equipo que bueno, te apela mucho a eso, ¿no? Precisamente al grupo, al trabajo en equipo, a creer en nuestras posibilidades y bueno, la verdad que estamos teniendo un muy buen rendimiento, estamos pudiendo mantener ese rendimiento bastante estable durante todo el torneo y bueno, somos un equipo que siempre decimos lo mismo, ¿no? Que sabemos que tenemos que dar el 100% en cada entrenamiento para poder competir el fin de semana de la mejor manera en todos los partidos. Hola, profe, ¿cómo está? JJ Gómez le saluda, profe. Como siempre, cada vez que hablamos, hay que felicitarlo por el nivel de su equipo, por el rendimiento, por los 34 goles, si no me equivoco, 16 en contra. Realmente una contundencia muy importante para pelear el campeonato. Y me quiero ir a la fuente, ¿verdad? Hacíamos en un momento que nos toca analizar los equipos y decía, da toda la sensación que el profe Jubero hizo una jugada de ajedrez en este torneo. La planificación de Olimpia, Cerro y Libertad en Copa Libertadores lo iba a distraer. De hecho, Cerro empieza a levantar después de su eliminación con Fluminense, Libertad y Olimpia tardaron un poco más. Y la primera etapa fue un equipo muy contundente, muy ofensivo, dueño de los partidos con la ofensiva. Y en la segunda etapa se ve que ya está explotando la ventaja que terminaron sacando, manejando ya las situaciones de los partidos y de la tabla. ¿Fue así? O sea, ¿pensó en que en la primera rueda iba a sacar ventaja sabiendo que los campeonables estaban distraídos? No, a ver, nosotros obviamente empezamos el campeonato pensando en cada compromiso, en intentar prepararnos para dar lo mejor en cada partido. Como tú muy bien dices, sacamos un poco de ventaja durante la primera rueda, pero nuestro objetivo siempre es pensar en cada partido y plantearlo como lo que es, ¿no? como el partido más importante. Hicimos una excelente primera rueda. También tuvimos algunos partidos en los que bueno, el rival también los rivales también todos están jugando cosas importantes, también los rivales te estudian y bueno, a pesar de eso creo que bueno, estamos haciendo un muy buen campeonato. Llegamos a las cuatro últimas fechas dependiendo única y exclusivamente de nosotros y eso es lo más destacable por parte del grupo. Profe, y también felicitarlo por ponerlo en momentos candentes, que es el crecimiento de los jugadores, por característica y no por su edad, lo terminó poniendo Matías Segovia en aquel partido donde necesitaba tener la pelota contra un equipo que iba a esperar un poco más, en otros no era él el hombre por característica, y no lo utilizó, entonces eso muestra el crecimiento del jugador. ¿Y cómo fue su respuesta? Sabiendo de que está en ese crecimiento, esa respuesta de haber estado en partidos importantes y no por ser un juvenil que hay que darle minutos. No, él la verdad que es un jugador que trabaja muy bien en el día a día y bueno, como tú muy bien dices, nosotros también nos basamos siempre en nuestra idea de juego, pero también tenemos en cuenta un poco las características del rival y sobre todo las fortalezas y los aspectos donde nosotros creemos que podemos dañar y bueno, a partir de ahí definimos un poco, ajustamos un poquito el once inicial, ¿no? Y bueno, en ese caso Mati la verdad que ha trabajado siempre muy bien, cuando ha tenido que entrar lo ha hecho también muy bien y bueno, han tenido que entrar en compromisos difíciles como fue
el día de del 12, como tú hablas, el día de Nacional. La verdad que nosotros estamos muy contentos con su rendimiento. Sabemos que es un jugador joven, todavía con mucho margen de crecimiento, y bueno, están ellos trabajando para ser mejor jugador cada día. Y la última de mi parte, profe, para saber algo que no vemos desde afuera, a lo mejor tiene un fundamento conociendo su trabajo, pero Alexis Villalba puede jugar de lateral derecho en una urgencia. Marcos Cáceres también, lo tiene a Franco, que puede hacer de lateral derecho. Pero, ¿por qué no sale un nombre de lateral izquierdo, sabiendo que Guaraní trabaja muy bien? Hoy se te lesiona Guillermo y realmente va a terminar siendo un problema, porque no hay uno con minutos que pueda jugar en ese sector. ¿Por qué ese déficit de que no aparece un chico que ya esté ahí sumando o apareciendo, o no lo conocemos? Bueno, a ver, como sabes, tuvimos la desgracia un poquito de la lesión grave de Miguel Benítez, que sí. Es un lateral izquierdo de la casa. Normalmente en un plantel la idea es un poco tener dos jugadores por puesto, y bueno, el otro lateral izquierdo que podría ser es también Cantero, que está trabajando con nosotros, que es un lateral izquierdo de 18 años del club. Y bueno, hay un poco esa, lo que nos ha condicionado mucho sobre todo es eso, ¿no? El hecho de Miguel, que tuvo la lesión de gravedad en el partido contra Guaireña. Pero bueno, son situaciones que suceden, que pasan durante una temporada y donde nos tenemos que adaptar, ¿no? Así que bueno, hasta ahora estamos muy contentos con Guillermo en el lateral izquierdo. También tenemos opciones en derecha, y bueno, lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Intentar, lo que te digo, ver cuáles son las mejores opciones y cuál es la disponibilidad de cada jugador para cada partido. Profe, ¿le dieron ya alguna explicación o terminó entendiendo por qué lo expulsaron el sábado pasado? No, la verdad que todavía no. Todavía estamos esperando un poquito a ver qué nos dicen, porque la verdad que bueno, ya lo comentaba con varios colegas, una decisión que me sorprendió, pues, totalmente injustificada, y bueno, esperemos que se haga justicia y que sí, que la amarilla, porque la verdad que no tiene ninguna razón de ser. ¿Va a ir a declarar si lo convoca el tribunal sobre ese tema? Sí, no tengo inconveniente ninguno. Profe, pasando al siguiente partido, Alfio Oviedo no puede jugar, ¿no? No, por cláusula no puede jugar. Claro, y al no estar Alfio, y tampoco Marcelo González, ¿va a cambiar mucho el ataque, la propuesta en sí de Guaraní? Bueno, la idea es no cambiar la propuesta. Obviamente la idea no queremos que varíe, pero sí que obviamente, como tú dices, vamos a tener que cambiar los nombres, ¿no? Y bueno, ahí estamos barajando varias alternativas. Ya nos pasó en la primera rueda, y bueno, durante la semana vamos a acabar de definir cómo acabamos de ajustar esas posiciones que nos faltan. Profe, mirando el futuro, veo aquí los siguientes partidos, fecha 15, 16, 17. ¿Internamente se pusieron como objetivo llegar ya a la fecha 18 como campeones? No, nosotros lo que nos ponemos como objetivo es ganar el domingo. Entonces, mirar muy allá, ahora la verdad que no nos... Lo único que puedo hacer es distraernos, ahora no es momento de hacer el número. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que está a nuestro alcance, y lo que está a nuestro alcance es eso, prepararnos durante la semana bien para el partido, jugar bien, porque es lo que más nos acerca a ganar el partido y conseguir la victoria. Sabemos que tenemos un rival muy complicado, que es el actual campeón, es semifinalista de Copa Sudamericana, y bueno, así que nosotros tenemos que hacer nuestro partido, hacer las cosas bien para poder sacar los tres puntos. Le quiero hablar de un jugador, profe, que subió mucho su nivel, de Josué Colmán, pero sí. que tiene una característica muy especial, y quiero hacer una comparación también con Gaona Lugo, con Mateus, que hoy está suspendido de Cerro, con Vinicius del Real Madrid, que hacen todo con tanta aceleración
que tienden a equivocarse mucho en decisiones que parecería que cuando termina la jugada dice, ah, ¿por qué no pasó ahí? Y él decidió pasar al otro lado, ¿verdad? ¿Eso se puede trabajar todavía? ¿Se tiene que hacer? ¿Se puede hacer un trabajo en cancha o es conversado para que saque mejor provecho de sus decisiones? Yo la verdad que con Oso estoy muy contento con el rendimiento que tiene. Yo creo que él normalmente es un jugador donde su posición o su hábitat natural es más estar como para mí un poco ahí por detrás del punta con libertad de movimientos, y él está haciendo un tremendo esfuerzo y ha crecido muchísimo porque sí. Nosotros aparte de lo ofensivo le estamos también pidiendo mucho toda la parte defensiva, y en ese sentido él es un jugador que ha crecido muchísimo, no tiene nada que ver con el Josu de hace unos meses, y yo la verdad que estoy muy contento con él porque creo que la mejora de él ha sido exponencial. Además de eso, tenemos que tener en cuenta también que es un jugador joven, no nos hemos olvidado que es un jugador joven todavía con mucho margen de mejora, pero yo la verdad que estoy muy contento. Obviamente todos tienen aspectos que mejorar y bueno, estamos trabajando en ello, y para eso siempre está el día a día de los entrenamientos, el trabajo de vídeo también para ajustar algunas situaciones, pero la verdad que está trabajando muy bien y bueno, lo veo que está creciendo mucho en lo futbolístico a nivel general. ¿Va a haber el partido de Libertad de hoy o ya lo tiene bien estudiado y priorizará lo